Así es como tan solo hemos escuchado palabras por parte de Baby Star, el mismo Caballero de Plata, gracias a nuestro compañero Alberto Mora, como siempre, que nos apoya en las entrevistas. Y vamos a pasar con la lucha estelar de esta noche, José Daniels. Sí, creo que sí, tendremos dos contra dos, Aster Boy, Tonalí, Rayman, y también uno de los oponentes que usted no puede olvidar. Vemos el ingreso del mismo Rayman, este parte de la dinastía Linares, y no podía faltar el luchador que fue ganador del Tryout 2021, el parte del grupo internacional de IWRG, el mismo Aster Boy, directamente desde San Luis Potosí, este luchador que lo vimos en su momento con el Vaquero de Texas, y así está llegando una vez a Guadalajara, lo vimos en su momento en la Arena Jalisco, ha pisado la Arena Roberto Paz, también ha pisado la Arena Verdugo Nazi, y así es como llega esta misma noche. Oye, oye, que pero ve nomás, José Daniels, qué coqueto, su mismo campeonato, pero vamos a escuchar. Muchas gracias a toda la gente que vino el día de hoy aquí a la Arena Verdugo Nazi. Esta es una triple amenaza, porque mi compañero Draigo se lastimó, cabrón. Pero ¿sabes qué? A mí no me importa que sean dos contra uno, porque por eso Jalisco es el número uno, y aquí el número uno soy yo, cabrones, cuando quieran. No lo puedo creer que no se pudo presentar nuestro el luchador Draego, tan emocionante que estaba esperando a Draego en esta lucha. Pero vamos a ver, triple amenaza, nos están comentando que es una triple amenaza Aster Boy contra Tonalí, pero yo veo que entre los dos están poniendo una paliza al mismo Rayman. Creo que va a ser dos contra uno, ¿no? Sí, al parecer estos hombres se están poniendo de acuerdo, porque anteriormente era, ahora sí que una lucha Rayman y Draego en contra de Aster Boy y Tonalí, pero pues ahora sí que ellos no les importa, ellos querían este duelo y aún así les da igual y van directamente contra Rayman atacándolo dos contra uno. Sí, creo que sí, es dos contra uno. Un poquito de la experiencia de Aster Boy, tiene un campeonato en su cintura del grupo internacional de IWRG. Este luchador que ha tenido una gran rivalidad con el mismo John Pack, otro ganador del Tryout 2022. Vemos cómo lo lleva ahora, sí que castigo. Parece el balance, el mismo Tonalí, Aster Boy, buena combinación entre ellos dos. Y cuidadito con esa batada, porque hay que recordar que Médico Brujo y Sin Boy los está buscando los dos, ¿eh? Así es, los está buscando, ¿eh? Y ve como tan solo, mi buen José Daniels, esto se está poniendo un tanto interesante, porque hay que recordar que estos dos hombres están peleando contra Rayman, y hay que tomar en cuenta que Rayman no se encuentra muy bien físicamente. Sí, no se encuentra bien físicamente después de un evento de Nueva Generación de Lucha Libre Arena Roberto Paz, que salía lesionado después de un lance. Parece que sigue lastimado de una lesión. Vamos a esperar que regrese muy bien a la lucha. Vemos cómo le está rompiendo la máscara Tonalí, parece que se está yendo a lo rudo este luchador Tonalí, y sigue golpeando al mismito Diablo, digo Rayman. Al Rayman, tranquilo, José Daniels. Ahora sí, no te preocupes, un error lo hace cualquiera. Y ahora sí estamos viendo cómo acaba de tomar ese pedazo de botella, esa botella rota, y está haciendo que salga ese líquido rojizo de la frente de Rayman. Está sacando ese líquido rojizo, está un poquito tratando de picotear como si fuera un picayelos. Aster Boy, le están gritando a los aficionados. Parece que no están contentos ver un Rayman pues totalmente derrotado, solo. Creo que no sé si alguien vaya a subir a hacerle un favor al mismo Rayman, o si Rayman pues vaya a sacar fuerzas de flaquezas para enfrentar pues a estos jóvenes talentos, un Tonalí y a un Aster Boy. Ahora sí, muy bien, José Daniels. Estamos viendo claramente cómo Aster Boy le está dando con todo, le está dando una paliza al mismo Rayman. Rayman ni siquiera tiene la oportunidad de ponerse de pie. Esto es impresionante, me quedo sin palabras. Y creo que sí, nos quedamos sin palabras. Mientras tanto, vemos cómo lo lleva entre las cuerdas el mismo Rayman. Rayman atrapando un poquito ese rostro, lo saca fuera del cuadrilátero. Ambos lo están buscando. Vamos a ver cómo están poniendo una paliza a Aster Boy y el mismo Tonalí. Gracias a nuestro compañero, el camarógrafo que estuvo también ahí presente, Alberto Enrique, por el cambio de imagen. Así es, estamos viendo cómo la acaba de impactar con esa silla, José Daniels. Y ahora sé que estos muchachos que le están echando muchas ganas,
están echando muchas, muchas ganas aquí en esto que es de la lucha libre, poder captar los mejores momentos, las mejores tomas, y ahora sí la lucha va a continuar arriba al cuadrilátero. Está continuando arriba al cuadrilátero. Parece que Rayman no ha respondido a ningún castigo de estos jóvenes. No responde a nada de nada. El hombre que le quitó la máscara al mismo verdugo Nazi Jr. en esta misma arena, la misma máscara. Y vemos cómo estos luchadores pues están haciendo pagar el mismo precio en esta arena. Así es, mi hijo Daniels. Y ve como tan solo Aster Boy y se pone de acuerdo con Tonalí. Pero oye, ¿qué pasa? Ahora sí que se están quejando con Bigotes. Y se están quejando con el mismo Bigotes. Bueno, tiene poquito lampiño, ¿no? Creo que tiene una madre por aquí, otra madre por aquí, ¿no? Ay, ay, ay. Ahora sí que no seas fisgón, Jos Daniels. Ve como tan solo Rayman, al parecer, ¡oh!, está reaccionando. Así es como tan solo ya con ese lazo. 2-1, sí, señor. Y ahí estamos viendo cómo reacciona con esa J-Slip. Lo acaba de esquivar. Y lo lleva con esa Filomena. Síguelo que sí, el mismo Rayman ha llegado muy bien para intervenir al momento necesario. Parece que en todo momento estaba pensando qué hacer. Vemos cómo le suelta una patada al mismo Tonalí. Lo vuelve a castigar. El mismo Rayman Tonalí lo vuelve a dar. Y cuidado con los raquetazos. Es el hombre de la experiencia. No, por eso fue en su momento el rey del raquetazo, el mismo Rayman. Y lo sigue siendo, yo digo que lo sigue siendo el mismo Rayman, aunque anteriormente habían dicho que el mismo Indio Cherokee era el rey del raquetazo, pero para mí, el rey de reyes del raquetazo, Rayman, el de la dinastía Linares. Sí, el de la dinastía Linares, y vamos a ver qué va a pasar entre Aster Boy, ahora sí, y el mismo Rayman. Parece que Aster Boy es uno de los jóvenes que ha buscado ser estelarista en la arena Naucalpan. Hombre que ha estado en San Luis Potosí, ha estado en diferentes lugares. Creo que la ventaja ante todo. Vamos a ver cómo va a tratar de enfrentar los raquetazos. Aster Boy, el hombre que estuvo en la arena Roberto Paz enfrentando a Rey Plata y al mismo Aero Extreme, con su compañera Necia. Y no le importa nada a Rayman, ¿eh? No le importa nada, este hombre que aún estando lesionado, lo está retando de sus raquetazos. Inicia Aster Boy, es el que inició con ese combate de raquetazos. Ve nomás la potencia que se carga con esa mano. Oye, qué potencia, mucha intensidad por el mismo Rayman. Este hombre trae una mano muy pesada hacia ahí. Aster Boy no se puede levantar. Raquetazo que le suelta Rayman. Parece que no le pasó. Duele. Y cuidadito, una vez más, que lo hace balancear. Una vez más lo acaba de impactar Jos Daniels. Aster Boy se estantea, tan solo tambalea del dolor. Y el mismo Rayman se lo acaba de regresar. Ahora sí, Aster Boy no tiene oportunidad. Lo llega con esa patada. Lo está tomando una vez más. Lo está llevando con ese juego de cuerdas. Ahora sí, Rayman, le toca ser feliz haciéndolo sufrir al mismo Aster Boy. Sí, sí, creo que está tocando ser feliz. Con el cuidadito, Tonalí está ingresando. Está tratando de golpear al mismo Rayman. Hombres que parece que traen el mismo peso, Rayman y Tonalí. Está retando a Rayman a Tonalí. Estamos viendo qué va a suceder entre los dos. Lo del duelo de raquetazos. Vamos a ver si Tonalí tiene el mismo raquetazo. Pero parece que no. Rayman es el que tiene más raquetazo en la mano. Ahora sí, Rayman está demostrando, le está impartiendo respeto a estos hombres. Le está diciendo que yo soy el mero mero, el rey del raquetazo. Tonalí, toma un poco de vuelo, le da ese raquetazo. Rayman solamente retrasó un paso, pero para regresar. Le está dando clases a estos hombres de raquetazo. Vamos a ver cómo lo está tratando. Cuidadito, la de caballo, hacia el mismo Tonalí. Creo que no está pudiendo salir de los movimientos del mismo Rayman Tonalí. Y le dice no. Y Aster Boy está muy lejos. Pues de que se rinda, tremenda Filomena lo que lo conecta hacia el mismo Rayman. Ahora sí que después de lo que acabamos de ver hace unos instantes, Jos Daniels, estamos viendo cómo estos dos hombres están retomando la lucha una vez más. Porque vimos cómo respondió Rayman muy pero muy bien, contraatacó muy bien. Pero ahora sí que estamos viendo cómo lo estaban castigando, pero Rayman está tocando cuerdas. Está tocando cuerdas, señor Rayman. Vamos a ver qué va a suceder entre el mismo Bigotes. 1, 2, muy lento. Creo que no me convence el conteo del mismo Bigote. Creo que traigan el hipócrita, que traigan, no sé, a otro referee. A Rufián de Oro. A Rufián de Oro, uno de los mejores. Yo le pondré una corona
o algo más al Rufián de Oro, porque es uno de los mejores. Tranquilo, tranquilo, José Daniel. Ahora sí que le demuestra respeto, está bien, pero tranquilo. Hoy estamos viendo cómo se están llevando este duelo de raquetazo entre los tres. Ahora sí, toma y daca. Ve como tan solo Rayman no representa alguna... Ahora sí que no está representando alguna amenaza por parte de estos dos, pero ve como tan solo lo acaban de llevar con esas patadas. Sácalo, fuera del cuadrilátero, mismo Rayman. El mismo Tonalí está buscando a Rayman. Y aquí inician los tremendos raquetazos. Vamos a ver cómo lo están preparando. Aster Boy va a volar. ¡Oye! Tremenda equivocación por parte de Tonalí. Justo tiempo, Rayman se acaba de salvar. Justo tiempo. Acaba de liberarse del mismo Tonalí. Metió presión, metió fuerza. Y así es como logra reaccionar. Ahora sí que estos dos hombres, ellos mismos se acaban de equivocar brutalmente. Porque ahora sí que este error les va a costar la lucha. Sí, le va a costar la lucha. Vemos cómo sigue golpeando a los movimientos. El mismo Rayman hacia el mismo Tonalí. Pero mira nomás lo que va a pasar. Lo lleva con esa balanza hacia la lona. Esto va a terminar 1, 2. Y oye, y nada. Nada de nada. Nada de nada, José Daniels. Porque Aster Boy acaba de ingresar, justo a tiempo. Ahí estamos viendo cómo Rayman se está levantando una vez más de lo acontecido. Lo está tomando, paseándolo, llevándolo al esquinero. Pero sí, pasarlo de lado a lado. Lo acaba de recibir muy bien. Ve cómo tan solo lo lleva con ese lazo. Y ahora sí que Rayman va directamente hacia Tonalí. Tonalí lo está preparando. Ve cómo tan solo lo va a castigar José Daniels. Pero atención, Aster Boy acaba de ingresar. Justo a tiempo con esa plancha cruzada. Número 1, número 2, número 3. Y así ha terminado. Me ha impresionado lo sucedido en esta lucha. ¿Cómo están golpeando? Oye, que lo detenga. Que venga alguien a detener a estos muchachos. Espera, ¿quién está ingresando? No alcanzo a ver quién es. Está llegando con esos lazos. José Daniels, me quedo sin palabras. Aster Boy ingresa una vez más. Pero ve como tan solo este hombre está ayudando a Rayman. Dígalo que sí, está ayudando a Rayman. Mira nomás, este hombre ha llegado para intervenir, para impresionar sobre lo sucedido en esta noche. Creo que no lo puedo creer. Vamos a ver qué va a suceder. Lo está llevando por todos lados de la arena. No lo puedo creer, Israel Bala. No te preocupes, José Daniels. Ahora sí que estamos viendo. Lo está preparando al Tonalí, impactándolo ahí al poste del cuadrilátero. Y abajo del cuadrilátero estamos viendo cómo Rayman le está retando por el campeonato. Aster Boy tiene un campeonato, Rayman está interesado en él. Está muy interesado en ese campeonato hacia el mismo Rayman. Pero creo que esto se ha convertido en algo impresionante. Así es, José Daniels. Pero ve como tan solo estos dos hombres que se pusieron de acuerdo. Pero ahora sí que en esta triple amenaza derrotaron a Rayman. Pero pues ahora sí que no vale. Porque ellos ya venían con la intención de aliarse. Y pues ahora sí, demostrar su talento desde Naucalpan aquí en Jalisco. Sí, el castigador estuvo presente en esta lucha. Trató de defender al mismo Rayman. Y bueno, vamos a escuchar las palabras de Rayman. Y esto no se va a quedar así, cabrón. Exigimos una pinche lucha, máscaras contra máscaras. Que no le van a hacer que bajen otra vez en venir de una vez. Para empezar, esta lucha no se va a dar aquí. A este no le va a pasar su asistido. Rayman, esta lucha va a ser cuando el más activo y el más ocupa quieramos mientras que ¡Cállate!
prometí, amigo de los míos, el 31 de Hernández. Si usted me lo permite, usted tiene un campeonato, yo tengo un campeonato y soy un chamado con muchos goles de los que a usted le gusta. Quiero una oportunidad por su campeonato, sea aquí en Guadalajara o sea en mi hermoso México, cabrones. Te voy a decir algo, cabrón. No tengo un campeonato. Tengo dos campeonatos. Y aún así, cabrón, te lo voy a retar. Dos contra uno. Si te gano aquí, si te gano aquí en tierra, con toda mi gente, nos vamos a Naucalpa, cabrón. A partir de tu madre allá en México, cabrón. Mira, si los pinches en la milla no pudieron conmigo, menos un pinche mocoso que está pañales, cabrón. ¡Pero lo vas a estar, Raymond! ¡Ay, Raymond! ¡Ay, Raymond! ¡Ay, Raymond! ¡Ay, Raymond! Acabamos de escuchar algunas declaraciones de Aster Boy, Tonalí, Israel Bala, pase al mismo Rayman, y también, pues nada más y menos, Castigador, que estuvo presente, ¿no? Así es, una gran sorpresa por parte de Castigador, que subió al cuadrilátero, defendió a Rayman después de esta lucha tan, ahora sí que tan desventajada que pudimos ver, y ahora sí que, perdónenme, pero hoy vamos a llegar al final de esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Y es cierto, vamos a pasar con las entrevistas.